aniversario de Mestiza, revista de cultura, política y territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se inauguró la muestra Gráficas Mestizas de Gustavo Giorgetti, autor de las portadas de la publicación digital. Integrantes del equipo, escritores y colaboradores participaron de la presentación de la muestra, que se exhibe en el pasillo de la Sala del Consejo Superior y da cuenta del intenso y continuo trabajo que viene realizando esta revista. Y hace un año ya casi, un año y un mes, hemos puesto en marcha esto que ha sido una especie como de pequeño sueño que creíamos pocos, ¿sí? Pero que finalmente, gracias a un esfuerzo bastante grande de un pequeño grupo de gente, ya hoy es esto. Es algo que sale casi todos los jueves, que tiene un público más o menos grande y bastante fiel. Y por sobre todas las cosas, es un espacio para que todos los que estamos dentro de la casa lleven y muestren sus papers y sus puntos de vista, ¿sí? Así que estamos chochos. Bueno, sí, la verdad que es bastante fuerte, bastante intenso esto de un año de la revista, sobre todo por la cantidad de números, notas, y bueno, en mi caso de las ilustraciones, que es lo que vengo a hacer acá en esta publicación. Bueno, la idea de los diseños es buscar reflejar el espíritu de la nota o la intención, o sea, tratar de darle un refuerzo a la nota. Y por otro lado, digamos, lo que hago es una técnica collage mayormente, utilizando sobre todo imágenes libres de derecho, que eso es un dato no menor, porque nada, está bueno y es una herramienta muy al alcance de todas las personas. Llevamos ilustradas más de 100 notas, la revista crece día a día, cada día hay más gente que participa, que da me gusta, que comparte, que lee, y van llegando siempre comentarios positivos, así que esperamos que siga creciendo. Mestiza es un sueño que tuvimos en algún momento de hacer una revista para la universidad. Que no sea una revista hecha desde un lugar particular y que tenga para determinado tipo de grupo, sino que sea que refleje el contenido del conocimiento que la universidad produce y que al mismo tiempo tenga también expresión de la cultura comunitaria de la cual la universidad forma parte, o sea, del territorio Florencio Varela, Quilmes, Berazategui. Yo particularmente estoy en la parte de conversaciones, que son entrevistas y poéticas, que lo que reúne es distintos escritores del conurbano, de los distintos barrios, localidades, abarca todo Zona Sur, Zona Oeste y Zona Norte, y ya hace unos meses empezamos a incluir raperos, ¿sí? La letra del rap como una nueva poesía, una poesía de suburbio que tiene otra lírica, tiene otro estilo y que cuenta otras cosas, así que estamos dándole esas posibilidades a los raperos. Thank you.